visto a mi marido, que si has visto a mi marido, si lo he visto no me acuerdo, tal vez lo pudiera ver, dándome usted algunas señas, lo podría conocer. Mi marido es alto y rubio, vestido de coronel, y en la punta de la lanza lleva un pañuelito inglés, que lo bordé cuando niña lo bordé, en la punta de la lanza lleva un pañuelito inglés. Por las señas que usted ha dado, muerto es, y dejó en su testamento que me case con usted. Eso es lo que yo no hago, eso es lo que yo no haré. Tres hijas hembras que tengo, donde las colocaré, una en casa doña Juana, otra en casa doña Inés, y la más pequeña de ellas conmigo la dejaré, para que lave y me planche y me haga de comer y me saque de paseo a casa de doña Inés. Eso es lo que yo no hago, eso es lo que yo no haré, ni te lavo, ni te plancho, ni te hago de comer, ni te saco de paseo a casa de doña Inés, ni te lavo, ni te plancho, ni te hago de comer. Mal allá la picarona, bien se supo defender, siendo yo su esposo amado y ella mi amada mujer.